Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El juez Castell escuchó con atención cada detalle, examinando meticulosamente las pruebas presentadas. Las revelaciones eran contundentes. Maletines llenos de dinero, contratos gubernamentales utilizados para lavar el dinero. Una red de complicidad que alcanzaba los más altos niveles del poder en Honduras. Castell, conocido por su minuciosidad, no se dejó llevar por los actos de teatro de los testimonios y se centró en los hechos corroborados. Finalmente, después de semanas de intensos testimonios, deliberaciones, llegó el día de la sentencia. Castell, con su habitual calma y seriedad, expresó que las evidencias en contra de Hernández eran abrumadoras. Subrayó la traición a la confianza pública y el grave daño causado tanto a Honduras como a los esfuerzos internacionales contra el narcotráfico. Kevin Castell, juez federal de 73 años, se convirtió en la última década en el terror de los narcos centroamericanos y justiciero, que le ha devuelto una parte de la paz a Honduras, donde los mafiosos operaron con total libertad e impunidad en la década pasada. Castell, quien antes de tener a los mafiosos hondureños en el banquillo en la corte del Distrito Sur de Nueva York, se destacó por presidir juicios contra Bridges y Kanye West, Scott Tucker, y ejecutar acciones legales relacionadas con entidades financieras de los Estados Unidos. Maneja diferentes personalidades con habilidad y delicadeza, y es un buen líder diplomático, pero decidido y reflexivo. Va al grano y dirige sus despachos y salas de audiencias con eficiencia, cortesía y buen humor. Kevin Castell estará al frente del juicio de Juan Orlando Hernández. En resumen, Kevin Castell es un juez que no vacila y demuestra una aguda perspicacia. Pero en octubre de 2019, Castell, después de escuchar los testimonios de varios narcotraficantes de Honduras y conocer el veredicto del jurado, declaró culpable a Juan Antonio Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, y en marzo de 2021 lo sentenció a cadena perpetua, más 30 años de prisión. Basado en la libre elección de Juan Antonio de involucrarse en una vida de tráfico de drogas durante un periodo de 12 años que afectó la vida de personas en los Estados Unidos y en Honduras, una sentencia de cadena perpetua es muy merecida, dijo Castell el día que le dictó la condena. Particularmente en casos complejos vinculados al narcotráfico. Su habilidad para combinar la astucia, determinación y empatía en la búsqueda de la justicia lo destaca como una figura crucial. El juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York nació el 5 de agosto de 1950 en Nueva York. Obtuvo una licenciatura en ciencias en la Universidad de St. John y más tarde un doctorado en jurisprudencia en la Facultad de Derecho de esa misma institución de estudios superiores de Estados Unidos. En Nueva York, Castell ahora es conocido por ser un juez que no se doblega al momento de imponer una cadena perpetua a narcotraficantes hondureños que dejaron una estela de luto y dolor a causa de sus negocios ilícitos. Por ejemplo, en febrero de 2022, el juez Castell condenó también a cadena perpetua a más de 30 años al narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez por introducir cocaína a Estados Unidos. Antes de que le dictara la pena, el capo hondureño intentó infructuosamente, a última hora, disuadir a Castell con la frase: "Extraño a mi familia, soy un hombre de familia", la cual expresó mientras lloraba. El Tigre Bonilla quiere demostrar que, lejos de participar en el narcotráfico, investigaba a Juan Orlando Hernández y a Mauricio Hernández Pineda. Sin embargo, para que esto suceda, el jerarca de la policía hondureña tiene en mente mencionar a algunos exfuncionarios, expolicías y policías activos a quienes supuestamente entregó investigaciones sobre actividades contra el narcotráfico. Bonilla afirma que cuando fue jefe de la policía, realizó indagaciones contra la delincuencia organizada en el país. A pesar de ello, dice que nunca fue contactado por las autoridades de la Secretaría de Seguridad de aquel momento, a quienes responsabiliza por la inacción en las investigaciones. Además, hay que ver si estos nombres que él está compartiendo de jefes policiales, oficiales y suboficiales que formaron parte de esa estructura del narcotráfico y de las mafias de la policía desde el principio del 2000 hasta 2016, en el momento que fue separado del cargo. Se supone que ya Juan Carlos Bonilla está entregando una investigación con pruebas, ¿no?
Entonces, esto ya podría reforzar un poco este argumento. Él ha dicho claramente que si se va a hundir de narcotráfico, por estos cargos de narcotráfico, no lo hará solo. Ahora, también ha mencionado a agentes políticos que manipulan las estructuras de la policía a conveniencia. Hay una serie de nombres que él ha dado en varias entrevistas que hizo antes de ser extraditado en el país, de donde podemos sacar pues conclusión de que esto será de lo que él estará hablando. Okay. El recién nombrado abogado defensor de Juan Carlos Bonilla Valladares pidió al juez Castel ser removido del cargo, justificando que no cuenta con suficiente tiempo para documentarse y representar bien al Tigre Bonilla en un caso de la magnitud de información que se tiene, por lo que el juez negó la solicitud y dejó en el equipo de abogados. Ya, el Tigre Bonilla, y es que el juez Kevin Castell ha denegado la solicitud del abogado de El Tigre Bonilla. El nuevo abogado de Juan Carlos, más conocido como El Tigre Bonilla, César Castro, pidió a través de una carta una prórroga de la fecha de juicio programado para el 12 de febrero porque consideró que el tiempo de su designación previo al juicio era muy corto. Dicha petición ha sido negada por el juez Kevin Castell, se va a conocer el día de hoy. El abogado Castro, representante legal del exdirector de la Policía Nacional, quien enfrenta cargos por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de New York, envió una carta al tribunal en la que solicitó una reconsideración de su designación como miembro del equipo de juicio. El recién nombrado abogado defensor pidió al juez Castell ser movido del cargo, justificando que no cuenta con suficiente tiempo para documentarse y representar bien a El Tigre Bonilla en un caso con la magnitud de información que se tiene. La Fiscalía debe proporcionar versiones redactadas de la información solicitada por la defensa en lugar de revelar detalles completos que consideren clasificados. Esto puede incluir desde la fase del descubrimiento hasta el juicio mismo. Esta se puede resumir y utilizar en el juicio sin revelar detalles sensibles al público o a quienes no tienen la autorización necesaria para verla. Esta medida busca crear un filtro para evitar riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos y proteger los secretos de Estado al tiempo que garantiza que el proceso legal avance con la información necesaria, y por ello se trata de un resumen de todos los documentos clasificados. Que el juicio realmente tiene muchas pruebas contra él y que eso podría generarle una condena igual o mayor a la que tuvo el hermano Tony Hernández. Pero al final será su estrategia de defensa la que defina esto. Estaremos a conocer las minucias de este juicio que ojalá arrojen cosas muy importantes para la reconstrucción de la democracia en Honduras. Juan Orlando Hernández, de 55 años, que fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022, fue extraditado a Nueva York en abril de 2022, acusado de enviar al menos 500 toneladas de cocaína a suelo estadounidense entre 2004 y 2022. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.